Amigos, bienvenidos. Tener un hijo sin duda es la ilusión de millones de mujeres en el mundo. Y aunque este proceso por lo general se da entre los 20 y los 30 años, siempre han existido excepciones a ambos lados de la regla. La madre más joven que se ha documentado en la historia de la medicina fue Lina Medina, una niña peruana nacida en 1933, quien fue madre a la edad de 5 años, 7 meses y 21 días. Su padre había notado que su vientre estaba creciendo y creyó que era debido a los malos espíritus. Por esta razón la llevó donde los chamanes locales, quienes le dijeron que Lina tenía un tumor y que debía llevarla a la ciudad para que un médico la revisara. El doctor Gerardo Lozada determinó el motivo real del extraño crecimiento. Lina tenía 8 meses de embarazo. Se determinó que la niña tenía una rara condición de pubertad precoz, lo que provocó que su primera menstruación le viniera a los 3 años de edad y que sus órganos sexuales se desarrollaran por completo. El hecho causó conmoción mundial y tras un mes y medio de cuidados médicos, Lina dio a luz por cesárea. Al bebé se le llamó Gerardo en honor al médico que apadrinó a Lina y su familia. El niño fue criado como si fuera hermano de Lina y no fue hasta los 10 años de edad que se enteró de quién era su verdadera madre. Lamentablemente nunca se supo quién era el padre del niño, el culpable de la violación, ni las circunstancias en que fue concebido. El padre y el hermano de Lina fueron detenidos como sospechosos, pero fueron liberados por falta de pruebas. El doctor de Lina publicó un libro con todos los detalles del caso que se considera único en la historia de la medicina. Hoy día Lina tiene 87 años, se casó y tuvo varios niños más. Su primer hijo, Gerardo, murió cuando tenía 40 años. En el otro lado de la moneda tenemos a Eremati Mangayama, una mujer de 74 años que en 2019 dio a luz a gemelos en India. Esto fue posible gracias a que ella se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro. El médico Sanakayala Umashankar explicó que la mujer y su pareja de 80 años de edad, E. Raja Rao, llegaron a su consulta en 2018 y luego de diversos exámenes médicos determinó que no había impedimento para realizar la fecundación in vitro. El médico también indicó que este caso en particular lo conmovió profundamente, ya que ellos se habían casado en 1962 y no habían podido ser padres a pesar de haberlo intentado por varios métodos. Mangayama dio a luz por cesárea y tanto ella como los gemelos estaban bien de salud, por lo que luego de unos días de observación en el hospital, pudieron regresar a su casa, eso sí, no sin antes ingresar en los libros de récords como la mujer más adulta en convertirse en madre. Bien amigos, estos han sido los controversiales casos de la mujer más joven y la más adulta en tener un hijo. No olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y nos vemos muy pronto con otro video. Pura vida.